¿Somos Pikachu? Mientras nuestra madre nos baña, usa demasiada fuerza y nos hace daño. Y esto que voy a enjuagarte. Empezamos a andar, mira. Ah, vale, esto es el brazo. ¿No es el brazo? No sé lo que es esto, pero da igual. Vamos a pisar una mierda y nuestro padre ahí. Ah, nos lo tomamos y nos ponemos un poco malos. Hemos perdido 5 de constitución, 5 de inteligencia. Nos hemos quedado más tontos de bebernos la leche esa de ahí. Es que estos son esos jueguecitos que la música ya de la intro ya solo eso ya mola muchísimo. Hola, muy buenas a todos. One more time. Ya que estamos en este vídeo del Chinese Parents, padres chinos, ¿no? Jugando un poquito con el cliché ese de que los padres chinos presionan mucho a sus hijos para que tengan éxito en la vida, pues vamos a ver si este juego puede nos presiona demasiado. Hasta hace poco solo estaba en chino, ahora ya está en inglés, con lo cual pues ya más o menos lo puedo ir entendiendo. Vale, empezamos con 5 de cada uno de los stats. La primera generación, o sea que van a haber varias generaciones y todo. Vale, pues vamos a ver. Esta es la primera vez que lo juego, no tengo ni idea de cómo es, pero vamos a ver. Ah, vale, vamos a nacer ahora. ¿No? Esto, a ver, clicar para abrir los ojos. ¡Oh! ¿Cómo? Este parece el presidente de Corea. ¿No? Bueno, no lo sé. No, este parece el presidente de Corea. Vale, ese es el padre. ¿Somos Pikachu? Parecemos Pikachu. ¿Somos un mutante? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, has nacido. Bueno, ahora aquí que nos está explicando. Bueno, ahora luego lo bajo. Esto es lo que nuestros padres esperan de nosotros. En 5 turnos tenemos que tener 25 de constitución, debe de ser. Vale, clicamos y para subir fragmentos y aumentar nuestros stats. Ah, vale, y si clicamos en algunos de estos, nos sube los stats y desbloquea los de los lados. Cuesta 10 de acción. Ah, vale, la acción es esto de aquí arriba, debe de ser. Ah, pero espera un momento, ahora que estoy, a ver si que puedo bajar un poquito la música. Tenemos que conseguir... Ah, vale, constitución es el azul, vale. Ya tenemos 12, tenemos que conseguir 25. Lo que puedo hacer, todavía me quedarán muchos turnos. Sí, sí, todavía quedan 5 turnos, o sea que no, esto no hay problema. Lo conseguimos así, 25 de constitución ya lo tenemos y ya nos hemos quedado de hecho sin acciones. Y esto es calendario, a ver, cuando has usado todos tus puntos de acción, que es lo de ahí arriba, tengo que clicar aquí para empezar el siguiente turno. Ah, vale, tenemos que cumplir todo esto de aquí para que nos dejen pasar al siguiente turno. Podemos girarnos y nos volvemos a girar y nos volvemos a girar y aplaudimos a la música. Sí, estas son las dos cosas que podemos hacer en un momento. Vale, siguiente turno. Vale. Mira, nuestro padre jugando con nosotros. Nuestro padre parece muy raro, ¿eh? Ya te digo, parece el presidente de... Bueno, que también me lo había parecido el abuelo. Cuando empiezas un nuevo turno, haces las actividades que has dejado planeadas. Lo de girarme y dar palmadas. Vale. Y recuperas algo de acción. Vale, bueno, tengo más 3 al carisma, a la encantadorez. Soy más encantador, soy más 6 de encantador. Más 6 de constitución y más 3 a la cara. De momento mi cara creo que no está demasiado allá. Nuestro padre nos aplaude. ¡Bien, bravo! ¡Bravo! Ah, vale, esto es cuando he aplaudido. Ah, vale, me da más 5 de acción, más 2 de imaginación y más 2 al encanto. Vale, ahora el siguiente, que vuelve a ser girarnos. ¡Uy! Somos el bebé de mamá. ¡Ah, mamá! A ver, ¿hemos aprendido a decir ya mamá? Pasa el tiempo muy rápido. O sea, que ya tenemos varios meses o un año. A ver. Ya no lloramos por atención y nos ahorra energía. Vale, ya no somos el típico bebé llorón. Ya hemos aprendido que hay que llorar solo cuando se... Vale, más 10 a la inteligencia. Oh, yeah, más 10 a la constitución. La depresión posparto de la madre. A ver, nuestra madre parece que está sufriendo de depresión posparto. Y constantemente se queja a nuestro padre. Vale. No sé, esto va a ser, este juego creo que va a ser un drama o qué. A ver. Ahora, diario tal, ya nos dan leche en polvo. ¿Leche en polvo pobre? Mamá, aliméntame bien. A ver, ah, vale, nuestra abuela rácana nos ha traído, vale, leche en polvo, pero del malo.
Ah, nos lo tomamos y nos ponemos un poco malos. Hemos perdido 5 de constitución, 5 de inteligencia. Nos hemos quedado más tontos de bebernos la leche esa de ahí. Y hemos perdido 5 de encanto. Nos hemos vuelto tontos ahí. A ver, pero bueno, ahora nos giramos y sí que conseguimos ser más guapos. Face, tenemos más 3 en la cara. No sé. Encanto y constitución, vale. Nos volvemos a girar, nos vuelvo a dar otra vez todo esto de aquí. Y nos volvemos a girar y nos da todo esto de aquí. Vale. Oh, hemos aprendido a andar. Vale, ahora las acciones que podemos hacer para recuperar el turno. Podemos andar, aprender a hablar y ser paciente. Eso creo que en un bebé no está ahí. Ah, vale, ¿tengo que elegir yo? Clever Child. Vale. Ah, podemos ponernos el nombre. Oh... Vicio... No cabe Vicio-chan. ¿Y si le llamamos Vicito? ¿Será Vicito? ¡Oh! Mira qué mono, chaval. Captura. Aquí hay una llave. ¡Ah! Cuando aprenda a andar, podré coger la llave. No, levantarme, coger la llave y me iré. Pero bueno, a ver. A ver, esto ya lo hemos completado. Y tenemos, nos han sobrado turnos. Y ahora tenemos que llegar hasta 100 de inteligencia en 4 turnos. Bueno, los turnos duran bastante. Expectations. Tenemos 4 turnos para subirnos la inteligencia. La inteligencia es lo verde. No hace falta que lo suba ahora todo en este primer turno. Pero mira, este es... me da mucho conocimiento. Vale, puntos de conocimiento que es para aprender cosas. Vale. Vale. Inteligencia 28 más 5 por turno. O sea que en 4 turnos tengo 20. O sea, con llegar a 80. Pero 80 no voy a llegar ahora. Pero me va a costar mucho. A ver, bueno. Memoria. Imaginación. Pues bueno, vamos a ir a la inteligencia. Puntos de estos, 25 más. Es que eso está muy bien. Ah, si llego a 125. No, 150, con esto ya podía aprender esto de aquí. Vale, ahora ya tengo los puntos para aprender esto. Hemos aprendido a hablar ya, ¿sabes? No sé la edad que tengo. Así, mira, aquí me lo pone. Bueno, lo tapa mi cámara, pero pone 1 year old. Tenemos un año. El niño ya puede hablar. Pero cuidado, no insultes delante de otros niños. Bueno, he aprendido a hablar. Que primero es papá, mamá y... Nuestro padre. Un tatuaje. Es Kim Jong-un. Es Kim Jong-un. Es Kim Jong-un. Este es el presidente de Corea del Norte, ¿no? El dictador. Un tatuaje. Tenemos un dictador yakuza como padre. ¿Quiénes somos? Por supuesto... ¿A quién le hablas? Por supuesto, ¿a quién le hablas? Soy muy educado. No he entendido eso, pero bueno. Las traducciones supongo que serán un poco raras. De hecho, inteligencia 34. Nos quedan todavía puntos de acción. Cuesta 10 de acción. Y esto cuesta 10 de acción, pero no está... Nos da 25. Tenemos 9. Es que si subimos uno más, podemos hablar ya. Uno más y andamos, quiero decir. Vale, ya sabemos andar. Madre mía, somos unos máquinas. ¡Oh, qué mono es cuando anda por ahí! Deja que le haga una foto para que la pueda compartir online. Bueno, nuestros padres ya ahí nos van a hacer una estrella del Facebook o de Instagram. Por cierto, tenéis mi Facebook y mi canal de Instagram en la descripción, donde subo fotitos y cosas interesantes, por si os interesa. A ver, una nueva vida está llena de sorpresas. Puedo seleccionar habilidades que ya he aprendido. Ah, vale, ahora en lo de Schedule... Aquí ya puedo hacer más habilidades. Ahora ya puedo andar y hablar, lo cual me dará más puntos en lo del turno este de aquí. Pues vamos a gastar todo aquí ya en inteligencia. Bueno, todo. No. Cuesta 10 de acción. Tengo 13. Ah, no. Tengo 5. Ah. Pues nada, ahora sí que tenemos que ir al schedule. A ver. Y ahora ya, obviamente. A ver, un momento. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Vale, aquí podemos ya andar. No puedo...
a Learn to Speak. Vamos a aplaudir a la música, que eso siempre les gusta a nuestros padres. Andamos otro poquito más. Aprendemos un poquito más de andar. Y volvemos a aplaudir a la música. Yo lo veo bien. Esto también nos da encanto y puntos de acción. Vale, vale. Empezamos a andar, mira. ¡Ué! Ah, vale, esto es el brazo. ¿No es el brazo? No sé lo que es esto, pero da igual. Vamos a pisar una mierda y nuestro padre ahí. Vale, hemos ganado 3 de cara, 7 de constitución y 5 de encanto. Vale, 10 más de inteligencia. Estamos luchando por los juguetes. Vale, esto es un perro de juguete y lo vamos a partir para él, pero es un juguete. ¿Y ya estamos en la guardería? Porque estamos aquí con un niño. A ver, los juguetes populares son causa de disputa entre los niños. Pero también... Pero también dejamos de interesarnos por esos juguetes a velocidades ridículas. A ver, oh, jugamos con nuestro abuelo. Vamos vestido como un pequeño samurái ahí. Como Bruce Lee, chaval. Tenemos al abuelo emocionado. El abuelo juega con nosotros cada día. Y cuando hacemos algo que a él le gusta, pues se emociona y nos llama un genio. ¡Hombre! A ver, nos atragantamos con la leche ahí. Vale, nuestro padre nos alimenta, pero nos atragantamos un poco porque no es demasiado bueno. ¡Vaya! ¡Casi lo ahogo! Y la madre aquí. ¡Mata al niño! Nos da 45 de acción. 15 de memoria, en plan de... Recuerda, nuestro padre ha intentado matarnos. Vale, seguimos ahí. Beatbox. Beatbox. Ah, estamos aprendiendo a hacer... Nos ha gustado mi habilidad del beatbox. Vale, bueno, ganamos varias cosas de estas. Y también aplaudimos a la música, aunque ya creo que ya, según la edad que tenemos, ya creo que aplaudir a la música... Bueno, todavía somos pequeños para hacerlo. ¿Ahora qué somos? ¿Qué bichos somos? No lo sé. Pero esto, esa imagen también es un poco alarmante. A ver, seguimos andando. Hablamos un poco ahí. Y aplaudimos más a la música. Ahora ya podemos correr, chaval. Nuestro padre, lo que yo te diga, nuestro padre tiene una pinta muy rara. A ver, nuestro padre dice... Querido, alimentar a un niño es muy importante. Y... A ver... Y eso debería aprender muchas habilidades. Eso debería enseñar... La traducción es muy rara. Del padre debería aprender las máximas habilidades posibles, o yo al alimentarme podría aprender más habilidades. Algo así es. Centrarnos en aprender habilidades es la clave del éxito. Vale, sí, bien. Tenemos que aprender nosotros más habilidades. 136 para correr. A ver, recuerda aprender habilidades de forma regular. Ganar conocimiento absorbiendo fragmentos también es una forma de conseguirlo. Vale, fragmentos. A ver, por cierto, todavía nos quedan 3 turnos para llegar hasta 100 de inteligencia. Hostia, aquí no tengo nada de inteligencia, pero bueno. Conseguimos puntos de estos, así que ahora no podemos hacer nada todavía. Y vale, y aquí entonces no es nada de inteligencia, es todo de constitución e imaginación. Es que tengo poca imaginación. Pero necesito llegar a 136 aquí. 123. No me quedan más. Bueno, pero ahora por aquí descubriré si. 138, bien. Ya podemos estudiar el correr. ¡Ué! Ya podemos correr, encanto más 40. Somos encantadores. Un niño corriendo no es que sea encantador, es que da miedo. A ver, está bien dejarlo que se caiga. No aprenderá de otra forma, ¿vale? ¿Cómo se aprende a correr? Cayéndote. Caerse le hará crecer. De momento los padres no están siendo demasiado exigentes, ¿no? Bueno, nuestro padre casi nos atraganta aquí con la leche. Pero bueno, lo de que se caiga mientras corre está bien. Como cuando yo era joven, lo de caerse, vale. ¿Ese eres tú? ¿That's you? ¿Eso es muy tuyo? No sé, algo así será. ¡Ese es nuestro bebé! No, tú te caías. Este es nuestro bebé. No se puede comparar. Yo soy mejor que nuestro padre cuando era bebé, al parecer.
Vale, bueno, aquí así que tengo para inteligencia, que sí que me va a convenir sacar un poquito de esto de inteligencia. Ser paciente. Ah, bueno, claro, ser paciente cada vez cuesta menos, porque cada vez que conseguimos stats nos cuesta menos. No necesito puntos de estos, lo que sí que necesito es inteligencia. 80 tenemos ya, y creo que con los turnos ganaríamos hasta 95. Vale, con conseguir un poquito más... No, de hecho, creo que... A ver... 86, y con los 3 turnos que quedan, gano 5 por turno, con eso ya llegaría a 100. Así que ahora vamos a conseguir... ¿Qué podríamos subirnos? ¿Memoria o imaginación? Es que esto de momento no me hace falta, pero seguro que me hace falta luego para algo. Así que vamos a conseguir un poquito de imaginación. La memoria se conseguía también con alguna otra cosa. Pues mira, un punto de estos para ahorrarlo para el siguiente. Y uno más de... Venga, uno más de inteligencia, por si acaso. Vale, y ahora aquí, en nuestro plan diario... Vamos a... Correr... Aplaudimos a la música. Hablamos, corremos. Lo de aplaudir a la música ya es muy de Pepe, yo ya soy mayor. Así que vamos a seguir aprendiendo a hablar. Queda da 8 de inteligencia, entonces la inteligencia la voy a conseguir mucho antes de lo esperado. Vale, y EQ, no sé lo que es EQ. Esto es IQ, Intelligence Coefficient, coeficiente intelectual. Inteligencia intelectual, no lo sé, pero bueno, coeficiente intelectual. Y esto es espectacular, el coeficiente de espectacularidad. No, no sé lo que es eso. Siguiente turno. Mira cómo corremos, chaval, somos un panda ahora. Practica cómo correr. Bien. Nos da 4 de cara, porque eso de caer al suelo hace callo en la cara y eso forja una cara madura. 8 de constitución. ¡Ey! Nos han bañado y nos hemos hecho daño al bañarnos. Mientras nuestra madre nos baña, usa demasiada fuerza y nos hace daño. Y esto que... Voy a enjuagarte. ¡Ah! A ver... que nos dan pastillas para dormir, lo cual nos quita memoria, imaginación e inteligencia. Nos dan pastillas... Nos hace tontos. Nos dan pastillas para dormir para que durmamos, porque se ve que los molestamos mucho por la noche. Y nos dan también... La tarta de cumpleaños nos quita memoria. Pero que todo lo que los alimentan es veneno. Ah, vale, dice: en nuestra fiesta de cumpleaños vienen muchos niños, los cuales no conocemos a ni uno. Vale, y ahora por lo menos aplaudimos y nos dan cositas. Eso es bueno. Vale, y ahora sí que nos dan muchas más cosas. No, tengo que ver lo que es EQ exactamente. Vale, y hablamos, corremos, que nos da cara y constitución. Y hablamos, que nos da cara, inteligencia y EQ, ecualizador, no sé. Ya sabemos nadar, ¿qué dices? Y aprender piano. Oh, baby. Vale, la inteligencia ya lo tengo. Ah, bueno, espérate, aquí un momento. Vale, sí, ya sé que la inteligencia requerida para el conocimiento, los puntos del internital de bombilla, requeridos para aprender una habilidad, disminuyen conforme aumentan nuestros stats. Eso ya no sé. Ese completo. Taratatán. Ya ves, chaval. Tenemos un IQ de 163. Lo normal es 100. 100 es normal. 100 está bien. 120, 130, ya eres inteligente. Yo tengo 163. ¿What? ¿Soy un fucking genio? Ahora no, vale, no tenemos ninguna expectativa. O sea, de momento no tenemos nada que nos estén exigiendo. Pero molaría conseguir nadar o aprender el piano. Aprender el piano. Ah, vale, afecta a la constitución. Vale, cuanta más constitución tengamos, menos nos costará esto. Hostia, el piano 999. Es imaginación y memoria. Que eso lo tengo muy bajito. Vale, pues. ¿Este qué es? Ah, aumenta la memoria que consigo por turno. Vale, eso es importante, eso sí. Uy, este también aumenta la inteligencia que gano por cada turno. Vale, eso a todo lo que sea a largo plazo va bien. Necesito entonces conseguir memoria e imaginación, amarillo y morado. Amarillo, amarillo,
amarillo. Vale, también me convendría conseguir alguno de estos, aunque de momento lo de nadar ahora no lo voy a conseguir y no es necesario que lo consiga ahora. Vamos a aumentar nuestra memoria. A ver, y la inteligencia, que ya, inteligencia voy sobradísimo. ¿Y el rojo qué es? EQ, no sé lo que es EQ. Si clico ahí no me dice nada. Un poquito de EQ y... aumenta la EQ que gano por cada turno. Interesante. Y hasta se me acabaron los turnos. Ya no me queda nada. Vale, vale, vale. Mira, lo de ser paciente ya nos cuesta bastante menos, ¿eh? Ah, el ser paciente es con la EQ. Vale, vale. Entonces ya gano... Mira, de algunos ya gano 6 por turno. Map level al 4. Espérate, que ahora tengo una cosa nueva aquí. Llorar por atención. No, eso no. ¿Abrazar a papá o abrazar a mamá? Vale. Vale, nuestros padres nos llevan a un parque infantil. Y oyen un sonido chirriante. Yo me asusto y es cuando... ¡Ah! Y ahora puedo elegir. He oído un sonido que no me ha gustado y entonces puedo llorar para que mis padres me presten atención. Abrazar a papá o abrazar a mamá. ¿Qué eliges? ¿Abrazar a papá o abrazar a mamá? ¿A mamá? No eres objetiva. No eres objetiva. Pero bueno, va. Mi mujer dice abrazar a mamá, pues abrazar a mamá. Vamos con mamá. A ver. Los abrazos de mamá nos reconfortan y... Ah, vale. Y nos pone on the back. By putting you on the back. Esa traducción está un poco rara. Nos pone de espaldas, pero si nos abraza... Bueno, no sé. Ah, vale, patting on you on the back. Vale, nos da palmaditas en la espalda, en plan de ea, 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 ea. Y más 20 de memoria. Perfecto. Espérate, que hemos conseguido más puntos de estos. A ver si no hacen nada ahí. Ah, porque hemos llegado el mind map al 4. Pues vamos a ganar. A ver. Ah, no, no, si me quedan 5, no me reí, me reí. Schedule, ahora sí. Ah, Vicito, ya tenemos 2 años, chaval. 2 años. Bueno, el juego me está gustando, la verdad es que es diferente de como esperaba. Ahí todo el sistema de crecer y todo eso está bastante bien. Voy a dejar un momento el vídeo por aquí, ahora que ya más o menos ya sé cómo funciona esto. Ahora voy a asimilarlo. Así que nada, si os ha gustado este juego y queréis que lo continúe, dadle a like. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh, yeah.